Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a explorar el anuario estadístico de la población escolar en educación superior del ciclo escolar 2019-2020 que ofrece la página de la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México. Aquí tenemos una gran cantidad de información relacionada con la educación superior en México. No todas las instituciones educativas están afiliadas a la ANUYES, pero podemos considerar que es lo más representativo del país. Esta hoja se descarga en la página que está mencionada dentro del curso y una vez descargada te va a sacar un listoncito amarillo que dice que si deseas habilitar las macros. Hay que habilitar las macros porque son las que hacen que funcione esta página perfectamente. Creo que tiene algún problemita esta página con las Mac, con las computadoras tipo Mac. Entonces, bueno, la recomendación es ver esta página en una computadora de formato Windows. Ahora, ya que estamos nosotros en la página, tenemos aquí del lado izquierdo una serie de variables. Por ejemplo, aquí tengo la matrícula, los egresados y los titulados. Podría querer, por ejemplo, nada más los titulados. Y entonces desmarco estas casillas. Se desmarca la casilla. Y nada más me va a quedar, por ejemplo, quito egresados, quito nuevo ingreso. Y voy a tener exclusivamente titulados. Entonces, si ven ustedes a la derecha, tengo titulados hombres, titulados mujeres, al revés, mujeres, hombres. Y después titulados total. Si me interesa, por ejemplo, calcular la eficiencia terminal, pues puedo ver, por ejemplo, el nuevo ingreso contra los titulados, la matrícula contra los egresados, etcétera, ¿no? Ahora, pueden desagregarse las variables. Ahorita están desagregadas por sexo. ¿Eso qué significa? Que tengo mujeres y hombres. Pero también podría desagregar, por ejemplo, por ahí ya están desagregadas. Perdón, ya están agregadas. Puedo desagregar por discapacidad, por ejemplo, y entonces me dice cuál es el total de titulados y de esos titulados cuántos son discapacitados, que bueno, son poquitos desafortunadamente porque ojalá fuera mucha gente la que tuviera este tipo de grados. Hablantes de lenguas indígenas, edad, etcétera, ¿no? Voy a dejarlo desagregado por sexo para poder hacer el ejercicio que haremos más adelante. Luego podemos desagregar por entidad federativa. Si ustedes se fijan, aquí empieza con Aguascalientes. Si seguimos viendo más adelante, mucho más adelante, porque hay muchas instituciones, pues va a aparecer el siguiente estado. Son muchas instituciones, entonces bueno, cuando acabe eso, vamos a irnos un poquito más rápido. Ahí está. Ahí está, por ejemplo, Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, para no estar haciendo todo esto, lo que vamos a hacer es dejar que esté por estado, que no esté por municipio, entonces dejamos este ojito cerrado. Que no esté por sostenimiento particular y público, aunque ahorita lo podemos desmarcar, que no esté por subsistema, que no esté por instituciones asociadas y no asociadas para la ANUYES, y vamos a quitarle el nombre de la institución. Entonces cerramos este ojito y nos quedan únicamente las carreras. De todas formas es mucho, ¿no? Las carreras. Entonces vamos a quitarle las carreras. Si nos interesaran, podríamos dejarlas, pero aquí tiene el nombre del programa de estudio, vamos a dejarle cerrado. Entonces tenemos por estado, por ejemplo, la cantidad de mujeres tituladas en Aguascalientes de manera escolarizada y no escolarizada, en Baja California de manera escolarizada y no escolarizada, y separados por hombres y mujeres. Si no queremos separar escolarizada y no escolarizada, nos vamos a donde está en la parte de
de modalidad de estudios, cerramos el ojito y ya nos queda nada más el estado con sus titulados mujeres, titulados hombres y titulados total. Esta estadística, que es del 2019-2020, realmente muy reciente, esta estadística nos va a servir más adelante para hacer algunos ejercicios. ¿Cómo se descarga este? Este es una hoja de trabajo, pero si yo quiero descargar ya específicamente esos datos, me voy a la parte que dice descarga, doy clic, le digo que me lo descargue como base de datos y lo que va a hacer es descargármelo como una hojita de Excel, ahí está, que nada más tiene los titulados. Ahora, esta hojita no es un conjunto de datos limpio porque tiene título, tiene subtítulo, tiene formato, tiene comas, tiene fuente, tiene explicaciones como notas de pie de página, etc. Entonces, todavía para que quede una hoja limpia hay que trabajarle un poquito, pero eso lo veremos en otro video. Eso es todo. Gracias.